También se cose por cantidades y esto nos va a ayudar a que nuestro color de hilo ya no distinga. Yeah. Esto lo dejamos reposando de una noche. Una noche en el tinte y una noche en el agua de banana. Sí, para que ya no distinga. Pueden estar pasando la torre. Muy bien. Aquí todos los tintes que usamos es 100% natural, ya que pueden ver que no se aguanta. Nosotros aquí trabajamos con 135 plantas, pero las que tengo aquí solo son las más simples. La flor de la albahaca nos da este color. ¿Es el color? Sí. Este. Sí, pero como les dije, normalmente solo les estoy mostrando. Pero es cierto. La de chilca nos da este color. La sacatinta nos da dos tonalidades de colores. Cuando hay luna llena, nos da este.
y también cuando se empieza a secar nos da esto. Aquí cuando la luna está llena, cortan la planta y ya da ese color. Tanto como la flor y la raíz se pueden estar usando. Pero lo que más estamos usando esto son las flores. Aquí la mujer se guía por el calendario mayo. También tenemos las semillas de leche de queso y la nuestra. ¿Qué nos da esto? Nosotros la semilla la ponemos en la piedra, la moldeamos y se vuelve pigmento. Luego de esto la ponemos al fuego. ¿Y ese qué color da? ¿Qué color da? Ese da color rojo. Ese es el que no tengo más. También tenemos la pimienta o el café. ¿Qué nos da esto? Se llama semilla del café. La flor de Jamaica, ¿qué sería esto? Y por último tenemos el carbón. El carbón también nos da dos tonalidades. Cuando ponemos suficiente agua en el carbón nos da una tonalidad gris. Ya cuando solo ponemos poca nos da un intenso. Ya luego de que la mujer ya haya terminado con todo esto, la mujer lo pasa por el herramienta que le llaman la urdidora. Aquí la urdidora nos va a estar ayudando a sacar el tamaño, la textura y estar combinando los colores. Aquí normalmente solo lo trabajamos las mujeres. Ya los hombres se mantienen más en el campo. Aquí también ella debe estar contando cuántas vueltas le está dando. Y si pierde la cuenta debe de volver a empezar a contar nuevamente. Aquí no la deben de estar distrayendo. Compraron lo más saberina. Ajá. Como no trajo. Aquí. ¿Qué? Oh, sí. Ahora,
Bienvenido a mi vlog. Muy buenas tardes. ¿Dónde vamos a salir? De luz. Yo no puedo. Anyways. Ahí está. Uy. Chacas. Oh, vení muleando. Lo agarré en mi vlog. Oye, señor. Oye. El discurso. Por su mamá. Andamos por la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, rumbo a la casa. Ah, no creo. No le creo.